Hola amiga, buenos días. Aquí estoy en mi jardín, como ven, rodeada de plantas. El día está muy bonito, está rico para aprender un nuevo punto y decidí que para cambiar de ambiente, pues hoy vamos a empezar a hacerlo acá en el jardín. Bueno, miren, para el nuevo punto de hoy, que es el medio punto o medio punto vareta, vamos a necesitar cualquier hilo que tengan en su casa. Vamos a necesitar, por supuesto, la aguja y vamos a necesitar unas tijeras. Bueno, para empezar el medio punto vareta, empecemos desde el principio. Vamos a hacer un punto deslizado. Yo lo hago de esta manera, como ya se los había dicho. Y montamos 10 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y una número 11, que es la primera que vamos a montar hacia arriba. Entonces, bueno, fíjense, para hacer el medio punto vareta, vamos a tomar el hilo, vamos a dejar esta última cadeneta, que es la número 11, sin agarrar, y vamos a meter la aguja en la número 10. Metemos la aguja, tomamos hilo, lo sacamos, tenemos tres lazadas acá, tomamos hilo y sacamos las tres lazadas juntas. Volvemos a hacerlo. Tomamos hilo, lo metemos por la siguiente cadeneta, tomamos hilo, lo sacamos y sacamos tres lazadas juntas. Volvemos a hacerlo. Deja que venga. Tomamos el hilo, lo sacamos, tenemos tres lazadas. Ay, miren, ahí tengo una ardillita que vino a comer. ¡Ey! Toma, ahí tengo su maní. Bueno, ahí va corriendo toda contenta. Sigamos. Tenemos tres lazadas y las sacamos juntas. Tomamos el hilo, metemos por la siguiente, cogemos otra vez por abajo, tenemos tres lazadas y sacamos las tres lazadas juntas. Miren cómo va quedando de bonito. Tomamos el hilo, seguimos por la siguiente cadeneta, sacamos, tenemos tres. Y volvemos a hacerlo. Entonces, aquí venimos otra vez, tomamos hilo, tres, y la sacamos las tres juntas. Tomamos hilo por la siguiente cadeneta y así lo vamos a hacer hasta el final de las cadenetas que te hemos montado. Esto es como para aprender bien. Este punto que es bien importante saberlo porque se usa en muchísimas labores que vamos a utilizar luego cuando aprendamos a hacer ya cosas más formales. Siempre el último puntito es el más difícil porque es el más apretadito. Fíjense, aquí ya tenemos, miren qué lindo quedó, nuestras 10 puntos ya listos. Ahora, si queremos seguir, ¿verdad? Lo único que tenemos que hacer es hacer una nueva cadeneta y voltear la nabor y volver a arrancar nuevamente tomando hilo y volviendo a hacer otra vez lo mismo que hicimos hasta llegar al final. Bueno, amigas, si les gusta este video, por favor no se olviden darle a la campanita. Nos vemos pronto. Quédense conmigo para el siguiente video. Chao. Nos vemos. Espero que te haya gustado este video. No te olvides de dejar tus comentarios, suscríbete al canal y dale a la campanita para que sepas cuando sale un nuevo video. Bueno, nos estamos viendo. Chao.